El terremoto que sacudió a la ciudad de Iquique no solo afectó a la comunidad en general, sino que también a los hogares del personal institucional, al de sus familias y también al cuartel Pedro Prado que alberga a la primera región policial, ocasionándole severos daños en su estructura. Bueno, según las primeras evaluaciones que efectuó personal del Ministerio de Obras Públicas acá en la región, el cuartel es uno de los más dañados en cuanto a edificio fiscal se refiere en la primera región tiene grietas bastante profundas, tiene en su estructura presenta mucho daño que lo que podría hacer colapsar el edificio en un tiempo no muy lejano. Las dependencias que mayores daños presentan son el auditorio y las oficinas del laboratorio de criminalística regional, siendo la sección bioquímica la más perjudicada producto del sismo. La parte de, que ocupa el laboratorio de criminalística es una de las más afectadas. No es menos cierto que eh, hay equipamiento, equipamiento que no está cuantificado por el momento su valor. Las secciones de fotografía también están bastante afectadas. <music>